Es una experiencia muy padre, no es la primera vez que la tengo, de hecho en esta agrupación es la tercera vez. La primera vez tocamos en el Peón Contreras, la segunda vez, gracias debido a la pandemia, pues ya no pudimos, tuvo que ser en línea, y pues ahorita estamos regresando otra vez. Les invito primero a formar parte, es una experiencia muy padre, te abre muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, el año pasado me fui a México con la banda para inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles. Me siento feliz por esta oportunidad y también agradecida por mis maestros, mis padres, todos los que me han permitido llegar hasta aquí. Les invito a que se animen a formar parte o que nos vayan a apoyar a nuestros conciertos. Queremos promover que la gente se acerque más a participar en este tipo de agrupaciones o al menos escuchar, darles un poquito más de promoción a estos eventos. Y pues claro, pueden ustedes investigar de repente en las convocatorias que salen en las redes sociales de Sede Culta y demás. Dar un agradecimiento a Sede Culta, a todo el equipo administrativo de promoción que hay por esto, por permitirnos tener estos foros para tocar. Tener la oportunidad de participar en un foro tan importante como es el Palacio de la Música, pues es definitivamente un orgullo para todos los chicos de la agrupación, para los maestros que también son formados en parte de este proyecto en sus inicios y que hoy por hoy pues estamos trayendo el nombre de Tizimín, la cultura y la música, a este espacio en un lugar tan importante como lo es la ciudad de Mérida. Transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.